We'll be right back.
¿Cómo están? Oye, qué bueno tenerlos de vuelta acá, todo el equipo y a toda la gente en Twitch en un nuevo capítulo de Uno versus Uno. Y como siempre, querido Motaro, ¿cómo están esas piernas, esos pulmones? Estoy porque quiero que le cuentes a la gente qué estuviste haciendo ayer. Ayer estuve trotando para apoyar a la Teletón, obviamente. Hicieron una corrida familiar y estoy destruido, gente. Fue una historia bastante larga, extensa, se las contaría, pero muy larga la historia, en verdad, pero estoy destruido. Pero lo podemos comentar porque hoy tenemos también un tremendísimo invitado con el que vamos a estar conversando sobre su carrera, sobre lo que le gusta jugar, sobre sus hobbies. Vamos a estar hablando, por supuesto, de todo junto al tremendísimo Oliver Werner, al que le damos un aplauso en nuestro estudio acá en Canal BCI. Oliver, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Oye, no, muchas gracias. Agradecido de la invitación. Feliz de poder estar acá y nada, vamos a conversar, a disfrutar y a pasarlo bien. Lo primero que tenemos que preguntarte. A ver, pregunta. Vamos a preguntarle a Oliver porque, a ver, yo te conocí jugando FIFA. Hace muchos años atrás, yo creo que ya estuvimos en pandemia, de hecho, no lo vamos a nombrar porque no le vamos a hacer promoción. Sí, estuvimos en un programa que era un campeonato de FIFA. Sí. También, y bueno, lo hemos visto en hartas ocasiones. Sí, pues, pero relacionadas a los videojuegos. Entonces, él estuvo en un campeonato de FIFA. Sí. Pero hoy día. Sí, de hecho, por lo mismo acompáñame hoy. Quería como prepararte porque a lo mejor también vamos a estar jugando, podría ser una cosita relacionada fútbol, porque de todas maneras yo sé que Oliver ahí se maneja bastante. Sí. Pero vamos a dejar un poquito de lado los videojuegos y ahora nos vamos a ir ahí entrometiendo como en tu vida más ñoña. Pero me gustaría que tú le contaras a la gente, ¿quién es Oliver Werner? ¿Cómo te defines tú? Qué buena pregunta. ¿Quién es? Son preguntas que uno se piensa son preguntas que uno nunca piensa. Es como que... Oliver Werner es un joven soñador. No, estoy estudiando teatro. Bueno, contarle un poco como lo que estoy haciendo para que la gente entienda. Yo soy estudiante de teatro, este año ya egreso. Yo de los 9 años que partí como con el gusto de la actuación. Yo me he enfocado en todo lo que tiene que ver con la actuación. Ahora también con el teatro, ya que lo estoy estudiando. Pero de los 9 años, o sea, ya 10 años, un poco más de 10 años ya llevo como en todo esto. La verdad es que feliz de las cosas que se han podido dar. Y nada, también he hecho varios cursos de actuación, he grabado 5 teleseries y bueno, también como serie y hartas cosas más, así que nada, eso. El Oliver así está como más humilde, ¿no? Sí, yo solo he hecho como 25 teleseries, 150 series. Pero durante 10 años, que ha sido súper difícil. La descripción tuviese como... joven, actor, promesa chilena, de hecho lo teníamos acá. Oye, y antes que sigamos conversando, quiero saludar a tu novia, a la Tati. Ah, Tati, que estaba acompañada. No la ven, pero nosotros la estamos viendo. Una mano. Claro, una mano. Un corazón, algo. Ahí está. La Tati, que siempre te está acompañando. Sí, siempre. Oye, pero bueno, tú nos cuentas ahí que a partir de los 9 años, me imagino que aparte de tus papás se dieron cuenta que tú tenías, porque hay niños que evidentemente tienen este histrionismo, tienen este ángel en cámara. Ellos lo descubrieron o, por ejemplo, que pasa así como muy gringo, que te vieron caminando en la calle y dijeron, tú, podrías venir a un casting, Ojalá, eso, la verdad es que ha sido súper complejo como todo el proceso. Siento que sin la ayuda de mis viejos, como que hubiese sido muy, muy, muy difícil poder hacer lo que estoy haciendo quizá hoy en día. Todo este gusto, la actuación en sí, no fue algo como que mi mamá me dijo como, oye, haz esto. Yo como... como que dije, quiero probar esto. Bueno, les voy a contar una historia, voy a resumir un poquito. Pero bueno, yo de los 4 años partí entrenando, yo siempre he gustado el fútbol. Entonces partí entrenando en una escuela de fútbol de Colo-Colo, que está en Guachuraba. ¿Alguien aplaudió? ¿Ese yo en Colo-Colo? ¿Colo-Colo? Entonces empecé en una escuela de fútbol. Y estuve de los 4 años no me acuerdo hasta qué edad, pero ahí después fui mejorando quizás en el transcurso del tiempo. Me fui a probar a diferentes equipos, finalmente había quedado en Católica. Por alguna razón, mira, imagínate, yo casi 5 o 6 años, fútbol, todo fútbol. Y la nada digo como no quiero esto. Había quedado en un equipo, que es el sueño de muchos jóvenes, poder quedar en algún equipo cadete quizás.
Y tenía la oportunidad y no la aproveché y dije, no, o sea, no es lo que quiero, no me sentía cómodo. No me sentía cómodo. No, entonces mi mamá, claro, mi mamá me entendía, me decía, bueno, si no te sientes cómodo está bien. Me dijo, pero también eso saber qué es lo que quieres. Claro, como, qué es lo que te gusta. ¿No? Claro, porque quizá ella veía todo el rato que mi vida iba enfocada a eso y no fue así. Y como que yo me acuerdo que me recuerdo muy bien, que solamente por zafar y por decirle algo le dije, no, yo quiero ser actor. Pero así, no, te lo juro. No sabía, yo nunca pensé que iba yo a estar grabando una televisión, frente a una cámara, no. Yo tenía personalidad, siempre tuve personalidad, pero nunca me imaginé como en eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces me acuerdo que mi mamá me dice, bueno, pero si quieres eso, yo creo que seas el mejor, me dijo. Eso. Y yo como, chuta, va a empezar a decir, oye, están estos cursos, vamos acá. Y, bueno, y la verdad también llega un taller, oye, mira, hay un taller, no sé qué. Y pucha, yo digo, por dentro yo digo como, quizás no es lo que quiero enfocar, me dije, pero yo le dije eso a mi mamá y quiero probar, pues probemos, de repente puede funcionar. Ajá. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? Porque ella como que me lo dijo. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Pensándolo bien, sí me gustaría, y entré con mi hermano. Entramos a hacer un taller, mi hermano también quiso entrar, un taller de actuación frente a cámara. Que fue primero avanzado, primero fue básico, después fue básico 2 y fue así. Y fuimos sumándonos a los siguientes talleres y me quedó gustando. Hasta que después me acuerdo que yo hice un cortometraje para una universidad y de que ahí una estudiante de ahí se fue a un canal y del canal ahí me llamaron para ahí un casting. Es el nexo. Pero fue, imagínate, tuve que hacer eso, pero de ahí después de muchas cosas que había hecho, muchos cursos, muchos castings que no quedé nunca, o sea, yo creo que estuve 2 años así como yendo a casting que no iban. ¿Antes de que te llamaran de ese casting? Sí, a hartos casting y nunca. Eran puro, o sea, más que no me llamaban nomás. Como que yo iba y decía, oh, me van a llamar, y esperaba un año y decía, yo creo que ya no fue. Y la cosa es que ya pasaba eso y bueno, grabé este cortometraje. Y después del cortometraje vino esta chica que se fue al canal y ahí me recomendaron para ir al casting. Ni siquiera fue como que me habían recomendado para entrar directo a la teleserie, ¿me entiendes? Y fue un casting masivo. Entonces era un casting con más. En la teleserie, además, en la primera que grabé, habían 5 niños en la teleserie. Entonces había casting para, no sé, para cada niño eran 100 personas, ¿me entiendes? Y estaban probando como para todos los personajes, incluso yo hice, el casting mío fue como para un personaje que ni siquiera fue el que hice, ¿me entiendes? Entonces ahí fui, me acuerdo que yo fui con cero fe, me acuerdo que mi mamá se había ido a Brasil incluso como. Y yo le dije a mi mamá, pucha mamá, voy a probar a ver qué onda la última vez, y ya. Era como mi última. Ah, tuviste ese. Oh, sí, este es como mi límite. Sí. Si acá no quedo, me dejo la actuación, fútbol. Me vuelvo al fútbol. No, claro. Volvemos al fútbol. No, y como que fui y no sé, algo habrá sido, no sé, una señal quizás, que fue como el momento, que fue la última vez quizás que no dije, no sé, va a ser la última vez que voy quizás, no voy a perder la fe. Uh-huh. Fui y a las 2 semanas, 3 semanas, llaman a mi mamá a Brasil, porque ellos tenían el número de mi mamá. Mi mamá estaba en Brasil y mi mamá contesta aló y le dice, no, hola, ¿sabes qué? Su hijo quedó en la teleserie, entonces necesitamos que ya venga a reuniones, van a empezar todo. Mi mamá no lo podía creer, mi mamá no lo creía. Estoy en Brasil, No, llegó mi abuela, llegó a darme, porque me llamó a mi abuela, mi mamá, y mi abuela, mi colegio está en la esquina, está en la casa de mi abuela y mi colegio está acá. Entonces había una rejita abajo del colegio por la esquina y yo miraba y veía la casa de mi abuela. Entonces mi abuela pasa y justo me topo y me dice como, oye, me dijo tu mamá que parece que tienes que ir a una reunión al canal. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y por qué será mi hijo? No sé. La cosa es que mi mamá después me dice que ella no estaba segura, porque ella no lo creía, mi mamá no creía. Entonces me dice, yo no te voy a decir nada hasta que lleguemos allá y nos digan que realmente, y claro, llegamos y nos dicen como si está en la teleserie y todo. Sí, aprovechemos de saludar, muchas gracias a Draculín. Oye, llegó con un raideo de 218 personitas, trajo. Nah. Draculín, experto en Call of Duty, por mira, si no lo conocían. Mira, de hecho ahí también queremos también saber cómo te has desempeñado en el mundo de los videojuegos, además de la actuación. Pero ¿cuál fue este primer personaje? Ok, quedas, vas al casting, vas a las reuniones. ¿Y de qué se trataba este primer personaje? ¿Y cómo? ¿A qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 10 años. ¿Cómo se prepara un niño de 10 años para una teleserie? Y como decías tú, el estar con un grupo gigante de producción, sí, enfrentarte a cámaras, aprenderte los guiones, aprender también un poco a lidiar entre el colegio, la familia, tus obligaciones como estudiante y además ahora estás trabajando. Sí, yo creo que en ese entonces uno niño también como que lo veía como un juego quizá y yo iba a divertirme, me lo iba a pasar bien, lo pasaba súper bien, yo iba y yo decía, yo no vengo a trabajar, yo vengo a disfrutar, vengo a pasarlo bien, a reírme, a estar feliz acá, se supone que es el lugar que me gusta, ¿me entiendes?
Entonces así fue como hasta el día de hoy. Yo siento que, bueno, hoy en día también uno se lo toma de una manera más profesional y antes de cuando te dan un personaje uno lo trabaja y dice claro. Como hace una construcción de personaje. Entonces, pero en ese entonces, teniendo 10 años, no había tenido ninguna experiencia antes. Ahí estuvo la ayuda de mi coach, yo tuve una coach en esa teleserie y esa coach a mí me estuvo ahí ayudando y con ella también aprendí muchas cosas. Entonces, no, fue así, era todo como un juego, lo pasaba bien y iba a hacer lo que me gustaba. Mira quién llegó. Otra personita. 12K acaba de raidear también el canal con 852 personitas más. Oye, mira. Para la gente. Tremenda ahí la comunidad mira, del 12K. Gracias. Muchas oye, gracias, harta 12K. Gente. Sí. Se están todos saludando. Oye, un abrazo a todos. Oh, mi mamá odia tu personaje, dice. Buena actuación. Bueno, de hecho, eso, el primer programa que tuvimos acá de Uno versus Uno, estuvimos junto a Giordano Rossi. También, él, ¿te acuerdas que contaba que él también empezó como quería meterse en el fútbol cuando niño, termina la actuación? Es muy bueno, yo jugaba fútbol con él. Sí, alinea con lo mismo. Mira, así como. Y él también con temas de personajes de villanos. Ya. Entonces, en el fondo, ahí también le preguntábamos, y esto también para ti, ¿cómo lidias tú como un poco que la gente a veces no. Tiende a no separar el personaje del actor y pasa ahí que te llegan así como, oye, como que odio a tu personaje, sí. Pero eso significa que lo estás haciendo muy bien porque te creo absolutamente todo. Sí, bueno, ha sido igual interesante este personaje, sobre todo. Yo había hecho otro personaje en otra teleserie que había sido un poquito más pequeño, pero era muy parecido a este, era medio pesado y todo, pero aparecía en un momento y salía en otro, como que era muy cortita su participación. Ahora este personaje como que era muy parecido, pero como que siento que fue como un... como un crecimiento de ese otro personaje, ¿me entiendes? Y obviamente con otros matices y tuve otras cosas, tuve otros referentes también, ¿me entiendes? Pero el cómo se lo ha tomado la gente, la verdad es que ha sido súper bonito. Como yo lo tomo bonito, la gente yo veo en la calle y me dicen, como ya te cargo la guapa, pero se lo. ¡Ay, tú te amas! Porque pero, cuéntale un poco el contexto de tu personaje. Para los que no han visto la teleserie, mi personaje dejó embarazada a una chica y no se quiere hacer responsable. Ahí se toca también un tema del aborto. De hecho, vi ese capítulo donde lo estaba haciendo zapping y ese capítulo así como, no, como que guagua, que así, ¿es mía? Así como, no, y así, oh, sí, no puede sí. ser. Entonces, la teleserie, para los que no saben, es como la vida misma. Mi personaje se llama Nacho. Y el Nacho es un personaje que bueno, se toca también este tema también del aborto y quiere... obligar quizás, o de algún más que obligar, como imponer un poco a la pareja como a que aborte, quizás no se siente preparado para asumir esta responsabilidad, pero finalmente se van tomando decisiones distintas en el camino, pero la gente, lo que he visto distinto, porque antiguamente, no sé si sabes tú, hay muchas teleseries en los personajes antagónicos, la gente lo odiaba realmente sí, en la calle. Sí, en la calle casi que les tiraban piedras. No, siento que hoy en día... es distinto. Mencionaste cargo de la guagua. Sí, hazte cargo de la guagua. Siento que es distinto por en las redes sociales. Siento que ayuda mucho a eso también. Porque la gente me puede ver en televisión y también ve cómo soy en el teléfono, ¿me entiendes? Entonces dicen, oye, me caes tan bien en como tú pues como sí. persona, pero tu personaje lo odio. y es así. Y cuando me topo gente en la calle que me dice, oye, hazte cargo de la guagua, oye, que tu personaje es pesado, que esto. Pero lo hice de muerte la risa y yo me río con ellos y conversamos. De repente me preguntan cosas de la teleserie y yo converso. Yo la verdad tengo mucha libertad en ese sentido con la gente, los que se toman conmigo muchas veces me lo dicen y yo me pongo a conversar con ellos. No tengo cero problema y no me molesta tampoco que me le deseen por eso, ¿me entiendes? Como que mucha gente que a lo mejor piensa que me molesta cuando... Incluso me da mucha risa porque, no sé, cuando hay mucha gente, en un momento, como no sé, me están pidiendo fotos harta gente. Por ejemplo, ayer estuve en un evento y había harta gente como me estaba sacando fotos con hartas personas. Y como que nadie se atreve como a decirme lo de la... porque de repente piensan como que me puede enojar o algo. Claro. Entonces, siempre hay una persona que siempre pica y dice como, oye, hazte cargo la guagua. Y ahí todos empiezan a reírse, guau, como que todos lo tenían en la punta de la lengua, pero no se atrevían. Todos esperando. Oye, como ¿y a decirlo. ¿Y te gusta esta clase de personajes como el antagonista de este personaje que en el fondo puede en algún minuto, claro, tener su redención o terminar siendo el mismísimo en el fondo va a ser el más odiado? ¿Cómo ahí tú lo haces también para entrenar esto? Porque a lo mejor, claro, tú en tu vida no eres así, pero tienes que actuar como una persona que no tiene tus valores, que tiene como una moral muy completamente distinta a la tuya. Entonces, ¿cómo se trabaja ese? Bueno, es un desafío, la verdad, el hacer un personaje antagónico. Siento que tienes que llegar como que tiene que calzar perfectamente, tiene que caer mal, pero caer mal de una buena manera, ¿me entiendes? Como que hay no sé, la gente siento que se lo toma el personaje
como que le, no sé si les cae bien el personaje, les cae mal, pero también como que no hay como un odio así como al personaje, ¿me claro, entiendes? Intenso. Hoy en día también yo trabajo mucho con referentes también, y a la hora de que me entregan el personaje yo también busco referentes de películas. Eso de... te iba a preguntar, si tú buscabas ahí como algún referente, algún actor a lo mejor, ¿cuál es tu actor favorito? O algún actor con el que tú digas, me encantaría poder parecerme, no parecerme... No, pero inspirarte, manera, porque es parte de la inspiración. Por ejemplo, si te pregunto a ti. ¿Inspirarme en alguien? No sé, en verdad, ¿en qué me inspiraría yo? Te no lo sé. Dejo para que lo pienses, pero ¿qué actor admiras? Es que a mí me gusta todo lo que tiene que ver como con acción. Yeah. La acción. Siempre he pensado, me gustaría hacer una película como Jason Statham. Ya, Jason sé. Statham. Me gusta como las películas como de acción así que son, pero loca, así corriendo, Misión Imposible también como... Su como Tom muy Cruise. Difícil. Su acción. Sí, un Tom Cruise. Me gustan esas películas así, siento que... Y además como que me siento súper capaz como de poder caer, no tener un doble acción. No necesito un doble de acción. Yo sé caer. ¿Qué estamos hablando? Algo estamos hablando acerca de doble acción. Lo hablamos la semana pasada. Sí, es que ya han venido. ¿Cuántas personas ya que actúan? De hecho, hemos tenido tres actores. Tres actores ahí. Tres actores ya han venido. Oye, yo les quiero interrumpir en estos minutos. ¿Qué se nos viene? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se nos viene? Aprovechando también ahí que hice esta pequeña pausa, quiero contarles que hoy día también vamos a estar sorteando dos Xbox Game Pass para todos los que comenten en nuestro chat. Tienen que estar atentos, ya les vamos a contar la dinámica. Este es un Xbox Game Pass que tiene un mes ahí, un mes gratuito para que ustedes puedan jugar los mejores, los cientos miles de juegos que hay en esta plataforma. Para los más rápidos del chat. Para los más rápidos del chat. Sí, preguntas que van a ser directas hacia el chat. Y ahí Miguel dice, ¿cómo se llaman los presentadores? Me suenan, preséntese. Hola, soy Motaro, amigos, bienvenidos. Soy Goku, ¿no es? Soy Goku. Hola, soy Goku. Hola, soy Goku. Hola, soy Motaro. Soy Dani. Ah, y nosotros vamos a estar acompañándolos en este rato. Yeah. No, pero de todas maneras ahí a Miguel ahí estábamos respondiendo. Para que vean que estamos absolutamente en vivo y en directo junto a Oliver Borner. Y yo te voy a contar a ti que al principio te decía que íbamos a estar jugando. Sí. Pero... quien va a elegir el juego, el título, es esta ruleta. Así que, señor director, por favor, ponga la ruleta troll en pantalla para que podamos ver qué título es el que va a tener que enfrentar. Puede tocar alguna categoría aquí. Mira, por ejemplo, fútbol, música, plataforma, autos. Aventura, auto, ritmo. ¿Y? ¡Ah! ¡Mira! Vamos. Mira qué suerte. Fantástico. Mira, mira qué mala suerte para mí. Wow. Qué mala suerte para mí. Qué coincidencia que justamente. ¿Dónde está el fútbol? ¿Dónde vamos a jugar fútbol? ¿Y qué vamos a jugar? ¿Le contamos a la gente el tiro o nos vamos? ¿Sí? Al final. Les contamos a la vuelta. Después, a la vuelta, ya. A la vuelta. Entonces volvemos en unos segundos más. Nos vamos con una pequeña pausa comercial y una mención muy importante. Y volvemos en 1v1 acá en el canal de BCI. Hoy voy a hacer algo diferente. Y nosotros también. Tu cuenta corriente digital de BCI hoy también es para pymes. Una cuenta que puedes pedir 100% digital, fácil, rápida y costo cero. Y con la que además podrás transferir sin límites. Porque hoy tu cuenta puede ser diferente. Ábrela hoy, úsala hoy. Disfruta de un 40% de descuento en Papa John's pagando con tus tarjetas de crédito BCI en compras presenciales y en línea. Recuerda que para compras en línea debes ingresar los 6 primeros dígitos de tu tarjeta de crédito BCI como código de descuento al momento de pagar. Revisa todos los detalles en bci.cl/beneficios. Ya estamos de vuelta con más 1v1 y continuamos con Oliver Borner, esta joven promesa de las teleseries chilenas y esperemos que muy pronto a nivel mundial. Estábamos hablando entonces de quién es tu ídolo o quién es tu, más bien como la actora, seguir los pasos y además también contarles qué es lo que vamos a estar jugando para seguir comentando ahí de la carrera de Oliver. Vamos, vamos a ver jugando. Ahí cómo lo hace ahí como streamer, si puede estar jugando y hablando. Profesional, creo que sí. ¿Streamer? Sí. 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 ¿Tú tienes experiencia? Yo sí. No, sí, Motaro, Motaro. Soy streamer, soy ese. Contémosle entonces a la gente, Motaro, ¿qué es lo que van a estar jugando con alguien? FIFA Soccer 64 de la Nintendo 64.
Nintendo 64. Siempre quise. ¿Alguien tiene una Nintendo 64 ahí en el chat de estas transparentes que esté mala y me la quiera regalar? Ay, la verde. A mí me gusta la verde. La morada. La verde transparente. Ya. Vamos entonces ahí, Don Motaro. Usted va a ser quien enfrente y va a poner controla, la cara. Por... Oliver tiene el mando 1, así que él controla el jueguito. Perfecto. Ok, entonces hace Milan con el nunca agarraste control. ¿En serio? Con el A. Mira, o sea, esto es una sorpresa para ti el control de sentimiento. Ahí tú se agarras y cuando análogo. Hagan una como una práctica, un partido práctica. Sí. Análogo ahí, del clásico análogo acá. Y botoncito para pase el A y el B al arco. Aquí. Perfecto. El B al arco, chat, ¿cierto, Diego? Daniela dice, él se fue a estudiar una vez a Estados Unidos. ¿Fue actuación? Sí, fui a estudiar actuación para cine y televisión. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar en un país completamente diferente? Yo recuerdo que ese momento, claro, tú te fuiste con tu familia, estuviste ahí un tiempo. Sí. ¿Cómo fue el estudiar allá? No, fue tremenda experiencia, la verdad. Con mi hermano. Oh. Eso, dale nomás. Dale, fluye. Full streamer. Fui con mi hermano a estudiar allá, la verdad, nos fuimos a un workshop. Teníamos un taller que era de un mes. Y ahí, en ese taller... es lo que están haciendo como lo En ese taller me acuerdo que, bueno, nosotros nos fuimos 5 meses, la verdad, porque los primeros meses fueron como para un poco entrar en el idioma también y la cómo también es allá el día a día. Entonces, así fue como nos fuimos. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Oh, pero no le pegó! ¿Cómo? Y nos fuimos con mi hermano para allá. Y no, fue tremenda experiencia, o sea, era todo en inglés, yo creo que fue lo más difícil que me pasó. ¿Pero tú hablabas el idioma previamente o tenías un acercamiento? Tenía un acercamiento del idioma, nunca lo hablé al 100%, bueno, no lo hablo al 100%, pero para entrar a ese taller tenía que yo tener al menos un 35% del inglés. Y te hacían una entrevista para saber ellos como el nivel de inglés que uno tenía. Oye, pero ¿por qué eliges, quizás es tu mamá o tu representante quien elige este workshop? ¿Cuál era la importancia en el fondo? Porque a lo mejor se podría haber elegido algo en español, acá en Latinoamérica, en México sobre todo, claro. Que México también es un país que tiene muchísimo como decirlo, como campo laboral, como actor. Yo creo que se dio la oportunidad, como que justo tenía también unos familiares que estaban allá y con los cuales yo me iba a poder quedar. Ah, claro. Que igual les pagamos estadía y todo, o sea, fue como... Porque tampoco queríamos como aprovecharnos de claro, eso, como ¿entiendes? Abusar de los gentiles. Entonces nos fuimos... Nobleza. No me hace el gol. No. Oh. Qué buena. Entonces nos fuimos con mi hermano para allá. Además también queríamos ver la experiencia de cómo era estar en otro idioma, actuar en otro idioma, porque acá en Chile habíamos hecho ya como 4 cursos de actuación frente a cámara. Entonces que como cómo era distinto el actuar en español al actuar en inglés. Yo no sabía el inglés al 100% y me acuerdo que me hicieron una entrevista y como que logré como decir la respuesta y me aceptaron, ¿me entiendes? Mi hermano habla el inglés mejor. Y él me fue ayudando, pero era muy difícil poder entender las clases de actuación, teníamos clases de improvisación y comedia, que eran las dos juntas. Imagínate, yo tenía que improvisar en inglés y no sabía qué hacer y agarré la gran técnica porque yo era como el menor del taller y como que me tenía mucha ternura. Entonces como que lo que yo hacía les daba risa, entonces aproveché eso. Era la guaguita. Y como que finalmente hice pura, claro, era como la guaguita. Entonces empecé a hacer puras acciones, más que tanto hablar, igual hablaba, pero le dio mucha risa, a la profesora le gustó, me acuerdo, como que... No, fue tremenda experiencia, fue muy entretenido, pero sí fue complicado. Por ¿Y tú sientes, por ejemplo, pero ay, así como súper en serio, ¿tú sientes que te sirvió el estar allá realmente? ¿O más que te haya servido como en temas laborales, es como una experiencia en el fondo como crecimiento profesional? ¿No? Yo creo que... las cosas que nos enseñaban eran cosas que yo ya había aprendido acá. Como que nos enseñaban cosas... Porque era igual un taller como no tan avanzado. Entonces como que nos enseñaban a ponernos frente a una cámara. Y son cosas que yo había aprendido acá en Chile. ¿Me entiendes? Entonces como que finalmente era aprender lo mismo, pero en inglés. Claro, finalmente fue porque, la experiencia el idioma. Porque de repente uno romantiza, por ejemplo, el irse a estudiar a Estados Unidos. Porque claro, Hollywood o toda la escena de teleseries y de series. Yo creo que claramente para cualquier actor es increíble poder estar ahí, poder codearse con grandes actores, grandes productores y todo. Pero muchas veces a uno como que le venden esta idea y uno dice, sí, lo pasé bien, pero honestamente...
Sí. Podría no haber ido, ¿no? Claro, yo creo que también tiene va como por una cosa del lugar que uno... No. Que claro, uno no, piensa... Yo, donde nos quedábamos nosotros, donde vivía mi tía... bueno, yo le digo, tía, no tenemos como un lazo como de... Pero yo le digo, igual, tía, sí, yo le agarro un cariño a todo allá. Entonces, yo me acuerdo que estábamos a 2 cuadras de las Estrellas de Hollywood. Ya. Entonces, ¿esto fue en Los Ángeles? Sí, en Los Ángeles. Entonces, imagínate lo que era el irte a estudiar y tener que ir caminando por las Estrellas de Hollywood, por el Paseo de la Fama. O sea, tremenda experiencia, como decir, lo bonito era y eso. ¿Y no te encontraste con algún? Porque a veces hay famosos que son como tipo sí. Keanu Reeves, que anda como en la calle, en el yo metro. Me encontré, me encontré con, no sé si van a creer, pero me encontré con Angelina Jolie. ¿Qué? Sí, pero ahí, ¿haciendo aquí? ¿En qué contexto? No, en el contexto de Alfombra Roja, porque estaba el estreno justo de Maléfica, la última que sacaron. Entonces, yo pensé que te lo había encontrado caminando sí, en el supermercado. Tranquilo, no, probablemente me lo hubiese encontrado así y no lo hubiese reconocido. Porque soy muy malo para las caras, como, en serio. O no, soy muy despistado, no ando como pendiente de las personas y como. O sea, quizás hubiese andado en la calle y le hubiesen estado viendo muchas fotos. Claro. Es muy probable, entonces me hubiese dado cuenta igual. Ah, entonces estaban en el estreno este de Maléfica. Sí, pero fue muy loco porque nosotros veníamos de estudiar con mi hermano y veníamos en el metro. Y gol. Y no gol. Y veníamos de estudiar y andábamos, vinimos en el metro. Y cuando vamos saliendo del metro, con mi hermano nos pusimos a grabar como que estábamos, nosotros grabamos como reels de repente, como allá en Estados Unidos, de diferentes cosas. Y estábamos grabando justo uno de conociendo los metros de Hollywood. Entonces íbamos como por diferentes metros, íbamos mostrando y le íbamos dando a la gente como miren esto, otro. Uh-huh. Y la cosa es que cuando bajamos del metro Hollywood, nos encontramos justo como con la alfombra roja y había mucha gente esperando. Y yo le decía a mi hermano, ¿de qué será esto? Y como que de repente no entendíamos de qué onda y cuando vemos un cartel que estaba muy atrás, decía que era el estreno de Maléfica, va, la alfombra roja de Maléfica, era como la band premier. Y yo le dije a mi hermano, nos tenemos que quedar acá, tenemos que ver qué onda, si pasa o no pasa, igual la experiencia está de estar acá y no tenemos nada que hacer, le dije, ya venimos de estudiar, no hay nada que hacer. Mi hermano como que tenía sueño, me dice, no, vamos, y me decía, vámonos. Y decía, no, dale, vamos, esperemos, y estuvimos como, no. ¡Golazo! ¡Golazo! Beckham, me hizo el gol. ¡Golazo! No puedo creerlo. Muy bien. Entonces, Dani, porque la pregunta fue ese. De hecho, ahí, doctor Pingüino, si yo me topo con Angelina Jolie y me desmayo ahí mismo. Y la cosa, sí, pues la cosa es que mi hermano, estuvimos como dentro de una hora más o menos esperando y cuando de repente llega como una limusina y yo digo, ya, ahí debe estar. Y se baja Angelina Jolie y pasa saludando a toda la gente por la orilla. Entonces, y yo grabando, me puse a grabar como selfie. Y como que justo Angelina mira la cámara y saluda así, hola, y se como y al lado, así como a la distancia donde estás tú, a esta distancia la tuve. Qué tremendo. Sí, me acuerdo que mi mamá me dice, pero ¿cómo no te sacaste una foto? Le dije, pero si estaba muy nervioso, imagínate, con suerte grabé. Bueno, de hecho, allá como contexto en Los Ángeles, en esta parte donde se hace generalmente en el teatro chino, que se hacen las avant-premier y los estrenos de las películas, lo hacen en la mitad de la calle, se corta la calle, ponen las alfombras, empiezan a llegar, entonces tú sales del metro y efectivamente estás ahí como en el estreno y puedes ver a todas las estrellas. De hecho, por lo mismo yo le he preguntado a Oliver, porque a veces es común encontrarte con actores, pues ellos también a veces van al supermercado, es raro, eso sí. Sí, así mismo fue ahí mismo al frente del Teatro Chino. El Teatro Chino, fue al frente. Claro, hay un metro de hecho a 2 cuadras. Claro, y en una ocasión, no lo vi en todo caso, pero yo sé que estuve así a metros de Brad Pitt. ¿En serio? Porque estaba justo en el estreno de Ad Astra. Ya. Pero no, cuando yo llegué no, ya estaban adentro todos, ya estaban desarmando la alfombra, estaban como demontando todo. Oye, por ejemplo, todo. En este taller no les contaron un poco cómo quizás armar el tema también del book, de cómo llegar como al tema de las productoras, de qué hacer, del tema de los castings, que eso también yo creo que... ¿Me hizo otro gol? Sí. Oye, pero la clavó al ángulo. Te juro que las preguntas no las estoy haciendo para desconcentrarte. Muy buena. Sí, incluso había un ramo que era de... como que te enseñaban acerca de casting y como de finanzas en Estados Unidos, como... si había algún banco de actores también en Estados Unidos, como acá en Chile existe Chile Actores, por ejemplo. Allá había uno también, entonces ahí nos enseñaban todo, tenían como... y nosotros teníamos que ir tomando nota y era como... nos enseñaban todo eso. Era una clase como... era una clase que teníamos una vez a la semana y nos iban enseñando de todo. Incluso el profesor que nos hacía ese ramo, él actuó en una película de Marvel.
que fue como un villano, aparece al lado del villano de la película de la Capitana Marvel. Ya. Y aparece cuando es un villano que es como con un traje negro, no sé si lo conocen, que es como, parece como medio egipcio. Y aparecen dos de los malos como vestidos iguales y el de al lado era como mi profesor en la... Eso nos muestra porque nos enseñó también cómo poder hacer un portafolio con toda nuestra información. Un tipo reel que se le dice también como con que es un video como con extractos de lo que has hecho. Y utilizan una plataforma que es como LinkedIn. Aquí como que uno se usa acá, ¿cachan LinkedIn? Sí. Y es como una plataforma así, pero es para actores para que actores. También está allá en Estados Unidos y que la utilizan en todo. Bueno, porque allá de hecho la cantidad de gente metida en el mundo de la actuación debe ser tan, porque los que nosotros conocemos que son exitosos es lo mínimo. Lo mismo que pasa acá en Chile igual, porque hay mucho actor que lamentablemente no llega a ser reconocido porque no tuvo la oportunidad de estar en una película, claro, en una teleserie. Allá pasa como en un nivel gigantesco, pues imagínate, todos quieren... Todos yo creo que tienen el sueño de llegar a Hollywood y que te descubran en la calle. Que esa es como la típica película como del actor que nadie da ni un peso por él y llega a Hollywood y un productor dice así como tú claro, me gustas y lo hacen famoso. Bueno, ya pasa mucho eso. Como siento que acá en Chile no sé si están así. Siento que, no sé, a mí por lo menos nunca me ha pasado así. Siempre he tenido que luchar por estar quizás en alguna producción. O algo como luchar en el sentido de hacer casting. Entonces, como que en Estados Unidos siento que se da mucho eso, como que de repente como que lo descubren de algún lado y existe esto de, claro, no sé, que el descubrimiento, que lo encuentras justo en la calle quizás haciendo alguna cosa, algo de arte claro, y dicen, ¿saben qué? O ni siquiera por cómo o por lo que estén haciendo, de repente solamente por el aspecto. Entonces ven el aspecto de la persona y dicen, él me tinca para el personaje. Eres demasiado guapo, demasiado guapa, me sirves para ese personaje. Que se lo llevan y listo. Y oye, por ejemplo, acá en Chile, y con respecto también a actores grandes y todo, ¿cuál era tu sueño quizás de actuar con algún actor o alguna actriz chilena? Zabaleta. Oh. Sí, y actué con él. Sí. Ya. Fui hijo de él. Yo me acuerdo que de chico, cuando partí, yo veía así como... Porque yo a Zabaleta lo veía en todas las teleseries cuando era chico. Tipo Papi Rico. Sí, era como, yo decía, ya, Zabaleta es otra cosa. Zabaleta Conte, sí. Y me acuerdo que cuando fui al casting de la teleserie que fue Si Yo Fuera Rico, ajá, en esa teleserie, me acuerdo cuando yo hice el casting no sabía mi personaje de quién era hijo, no sabía nada, solamente sabía que era mi personaje, ¿me entiendes? Pero en general los castings son así, a ti te cuentan como un poco el lore del personaje, la historia, pero no te dicen de como nada más, o sea, es como este niño es hijo de X, exacto. Siempre es así, como para, porque podría cambiar en el fondo. Claro, o sea, más que nada cuando uno va... ¿No te habías enterado que ibas a estar con...? No sabía, porque yo sabía como que, como te digo, me explican un poco como de mi personaje y como con quiénes se relaciona, me dan el nombre de su hermana, de su papá, de su todo, pero no me dicen los actores, me dicen solamente el nombre de los personajes, como me dicen él con él. En ese caso era Ronnie con Nelson, se llevan bien, pero la vez más, no sé cómo así, ¿entiendes? Entonces me acuerdo que ya yo digo, perfecto, y cuando veo el documento como de los personajes, me acuerdo que yo pregunto y digo como, oye, ¿y este, él sería mi papá? Entonces me dicen, sí, ¿y quién va a ser? Me dicen, no, ese va a ser Jorge Zabaleta. ¿Y tú? ¿Y tu respuesta? Y yo fui, no, y me quedé así como helado. Qué dije, bueno. Ya, perfecto. Y me acuerdo que después salimos así de la reunión y le miro a mi mamá y le digo, mamá, ¿viste? Mi mamá me dice, sí, no lo puedo creer. Y sí, efectivamente fue con Jorge Zabaleta y bueno, una tremenda experiencia con Jorge. La verdad es que yo armamos una linda relación con Jorge, uh-huh, adentro como de la teleserie. Y nada, hasta el día de hoy hay buena onda cuando nos vemos, bacán, nos reímos harto. Entonces, no, se armó un lindo lazo. Y bueno, sí, con todas las teleseries que he grabado, siempre armo un lazo súper lindo con las personas que están ahí. ¿Y nunca te ha pasado, por ejemplo, como dicen los lolos, que se te haya caído un ídolo? Así como que tú lo veías en la tele, te encantaba cómo actuaba, y de repente te tocó trabajar. No te voy a pedir que digas nombres, solo sí o no. Pero ¿sabes qué? No te ha pasado así como, oh, qué desagradable actuar con esta persona. Nunca me ha pasado eso, la verdad. Como que muchas veces me lo han preguntado como... Me han preguntado quién es mala onda o quién es esto, y la verdad es que yo nunca, o quizás será que no me fijo en las personas. Buen ambiente laboral. Claro, como que yo voy y grabo, yo tengo mucha relación con las personas, como que no soy tampoco de ir a grabar nomás, como que converso mucho con ellos, uh-huh, soy muy sociable en ese sentido.
pero nunca me ha tocado como una mala experiencia. No sé, no, no estoy locura. Nunca he tenido, está pero desatado. Desatadísimo, como tal. Nunca he tenido una mala experiencia en ese sentido. Siento que siempre ha sido como cosa súper positiva. Y lo que no, de repente uno también se lo puede tomar como aprendizaje. Para aprender, ¿no? Claro. Entonces, pero o sea, sí. Yo creo que es una súper buena filosofía en el fondo, sí. Como no hacerse mala sangre, sí. Ir a trabajar, socializar con todo el mundo y perfecto. Y así mantener como no la relación. Mucha vuelta y aprender, sí. Y seguir avanzando. Pero así bueno, es. Yéndonos ya más al lado ñoño. Porque yo sé que a ti te gusta harto el tema del FIFA, por lo mismo yo lo explicaba al principio que te había visto en este campeonato que habíamos hecho. ¿Cómo es tu relación con el tema de los videojuegos y más como el lado geek? Por ejemplo, si te gusta la tecnología, te gusta, no anime. Sé, pues, el anime, uh-huh. Te gusta coleccionar figuras, ¿cachai? Como, ¿cuál es tu lado como más ñoño? Bueno, anime nunca he visto, debo admitirlo. Sí, coleccioné en un tiempo Funko Pops. ¿Ninguno? Así, ¿nunca viste? Ninguno. Cero. Pero, nada. Es que quizás vi, pero como unos capítulos, porque lo veía mi prima de repente y estaba con ella, veíamos Naruto, por ejemplo. Ya, pero ¿nunca te interesó así saber qué es lo que pasaba con Naruto? No, como que veía capítulos como saltados, de repente veía uno, después otro, como que me interesaba. No, pero está medio difícil si ver Naruto. Ah, ¿sabes cuál vi? Ya, sí. Pero vi capítulos saltados, tampoco vi así de corrido, tampoco. Los supercampeones. Ya, eso te iba a preguntar si vi, porque sí, es un clásico, supercampeones. Sí, los supercampeones lo vi un par de tiempo, pero un par de veces, pero tampoco, como te digo, no como una manera de corrida, como que. Pero el anime simplemente no es lo tuyo. Claro, no sé. Un capítulo muy triste de los supercampeones, pero creo que ya sé cuál es ese, ¿no? La que estaba soñando, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta el anime? Sí, no tanto, no paso viendo anime tanto tampoco. Ok, Fran. Sí, nosotros los que jugamos fútbol. Nos y... vamos a ver nosotras anime nomás. Porque vamos ¿cómo? A... ¿Cómo? No, pues ya dijiste que no, ya no importa. Entonces, el anime lo dejamos fuera, pero quizás colecciones. Colecciones Funko Pop. Las Funko. Bueno, es que sabes que cuando chico tenía. ¿Sabes qué? ¿Qué hay loco con esto? Pero yo no veía Naruto, pero tengo una colección de puro Naruto. No. Te lo juro. ¿Te gustaban los personajes? ¿Cómo sí, es que sabes que yo, con mi hermano jugábamos mucho con una figura. Antes, no sé si antes ustedes conocían estos llaveros, que son unos llaveros que venían con la figura de un personaje. Ya, pero y era un llavero y tú los colgabas como en tu llave y todo. También son como de la línea, parece. Pero sí, no es como Funko. Si fuera un Funko Pop, pero chiquitito. Sí, que es la pero, línea de llaveros. Sí, pero no es Funko Pop. Son figuras de, yo tengo uno Naruto, de Dragon Ball Z. De The Walking Dead. Ya, lo que pasa es que sí, serie. Funko tiene una serie de keychains, que son los Funko chiquititos. Sí, pero en ese tiempo Funko no existía, yo no me acuerdo de Funko Funko es muy antiguo. ¿Antiguo? Sí, pero por lo menos yo no me acuerdo de los Funko Pop en ese tiempo, yo me acuerdo que iba a la feria, me acuerdo, con mi abuelo y con mi hermano, y compramos estos llaveros, costaban 2 lucas. Ok, perfecto. Y estos llaveros, sí, 2 lucas. Claro, eso, igual y ahí nosotros, como que son de goma, cualquiera. Ok, perfecto, entiendo dónde era. Eran como figuras animadas, de acción, pero en llavero, ¿me entiendes? Y nosotros le sacábamos todo lo que tenía que ver con el llavero y lo dejábamos con los monitos. Tenemos una caja así con mi hermano, llena con personajes de Naruto, de Dragon Ball Z. ¿Jugaban de juguete? De juguete, jugábamos con ellos, hacíamos historia, me acuerdo que hacíamos como... Ahí partió su actuación y que sí, ahí partíamos. Roleaba. Siempre cuando jugábamos con mi primo y mi hermano decíamos, ya, ¿qué superpoder va a tener cada uno? Ah. Y yo siempre era el que decía, yo vuelo. Y yo tenía que volar, pero decía, nadie se puede repetir los poderes, entonces otro se teletransportaba. ¡Ay, era tramposo! Era tramposo, ponía la regla y además ponía el tiro al superpoder. Oye, ustedes acá me están... ¿Nosotros qué? Están ahí como evitando el juego. Ah, no, para pronto nada, a entrar al segundo tiempo, pero podríamos ponerle más dificultad. Pero para eso vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos en unos segundos acá, así en es. Uno versus uno. No se va. Hoy voy a hacer algo diferente. Y nosotros también. Tu cuenta corriente digital de BCI hoy también es para pymes. Una cuenta que puedes pedir 100% digital, fácil, rápida y costo cero. Y con la que además podrás transferir sin límites. Porque hoy tu cuenta puede ser diferente. Ábrela hoy, úsala hoy. We'll be right back.
estamos buscando los mejores talentos digitales. ¿Quieres ser parte del mejor lugar para trabajar y desarrollarte? Ingresa ahora a www.trabajaenbci.cl y busca todas las vacantes disponibles. Después de esa mención de Don Motaro, vamos a continuar jugando acá en 1 versus 1, pero vamos a ponerle un poquito más de dificultad a esta dinámica. Así que, dos cosas. ¿Hagamos el sorteo? Ay, ¿qué pasó? ¿Pero cómo? Ah, pero sí, de hecho, Oliver estaba concentradísimo mirando la pantalla. No me di cuenta. Que lo había comenzado. Sí. Vamos a hacer dos cosas. Me sacó una, vamos a sortear el primer Xbox Game Pass. Eso. ¿Les parece? Pongámosle pausa. Ya, vamos a ponerle pausa entonces. Vamos a sortear el primer Xbox Game Pass. Oh, y te vamos a pedir que tú elijas, porque el público va a elegir para ti, pero tú puedes elegir la pregunta para el público. Entonces puedes elegir entre el amarillo, el verde y el rojo. Amarillo, verde y rojo. ¿Esta misma dinámica que vas a hacerle tú al público es la que te vamos a hacer nosotros? Te la vamos a hacer a ti después mientras. O sea, así para que la para que te. El verde. Ya. Estas son preguntas de videojuegos. ¿Ok? Ya. Entonces, gente que está mirándonos, gente del chat, vamos a sortear el primer Xbox Game Pass. Este es el primero que conteste es el que se lleva. Botaro está mirando ahí las respuestas, así que a preparar los deditos para los teclados. Igual. Sí. Ojo. Ya, esta es súper fácil, Tú la vas a leer, abajo está la respuesta, obviamente guardarla hasta que alguien la diga. Así que atento chat. Sí, ahí están poniendo puntitos. Sí, ya. ¿Qué es lo que dice la pregunta, Oliver? ¿Cómo se llaman los populares remates de Mortal Kombat? Está fácil. Está re fácil. Está muy fácil. El primero. Está súper fácil. A ver, le hicieron caso. Está con delay en el chat. Está con delay, ya. Sí, sí. Ya. Deben estar recibiendo. Listo. ¿Quién? Sir Vanen entonces se lleva el primer Xbox Game Pass. Ganador o ganadora, ahí vamos ahí le toman la foto producción, ya está anotadísimo. Buenísimo. Y nos vamos con el segundo. ¿Hacemos los dos de una? Sí, listo, dos de una. Elige otro. Otro color. Entonces no sabes que es un Game Pass. ¿Un Game Pass? No tiene idea. Listo. Luego te lo explicamos. Ya lo vas a entender. Quería saber qué es un Game Pass. La Tati quiere saber qué es un Game Pass. El Game Pass es una plataforma, claro, también para quienes no conozcan, es una plataforma de parte de Xbox, de Microsoft, donde tú te metes, te inscribes, pagas una mensualidad y puedes acceder a muchísimos juegos. Gratis, en teoría, porque tú estás pagando una suscripción. Es una plataforma como de stream, pero de juegos. Esa es como la explicación. Es como si querías comprarte un juego, pero no querías tenerlo para siempre, porque te lo diste vuelta en dos días. Mejor comprar la suscripción por un mes, lo tienes un mes y después... Es como una renta. Es como una renta. Sí. Es una plataforma de stream en el fondo de videojuegos. Ya. Sí, entonces, nos queda el amarillo y nos queda el rojito. El amarillo. Ya. Adivinanzas. Uy, se me cayeron todos los Funkos. Es que estoy muy pegada al mueble. Ya. Estas son adivinanzas, así que tienen que estar bien atentos ahí en el chat. Ojito a la adivinanza. Es el blockbuster moderno. Ojito a la adivinanza. Vamos a ver si esta no ha salido, porque de hecho, yo creo que no. Mira. ¿La respuesta esa? Ya. Listo, Oliver, ahí léelo con tu mejor voz de relator, de actor, como tú quieras. Ya. Si me dejas caer, seguro que me parto. Dame una sonrisa y siempre te devolveré otra. ¿Qué soy? Está fácil. Hoy día preguntitas fáciles. No. Y la Tati así. Están detrás. ¿Cuál es? La Tati también quiere participar, pero tienes que meter en el chat ahí para participar. A ver. No, le muestren la ¿dónde está? Ahí está. Daniela. Daniela Res. Ya. Ahí está. Espejo. El espejo. Mi abuelita andando en bici. ¿Pero qué? ¿Por qué? Mi abuelita andando en bici. Daniela Res entonces fue la primera ahí que contestó. Así que muchas gracias. Oliver, déjala la respuesta ahí. ¿Eso acá? Sí. Qué buena respuesta. Mi abuelita andando en bici. Como que, random. Le das una sonrisa y tu abuelita en bicicleta. Te devuelve la sonrisa. Pero bueno, ahora el público es el que va a elegir los colores para ti. Y vamos a hacerlo mientras juegan. Así que por favor... Comience, pues yo no pero cuéntale qué pasa si... Si te equivocas, obviamente, en la respuesta, tienes penitencia. Sí. Penitencias. ¿Ya? Penitencias como que te tienes que... Como le decíamos, tipo sí. También sí. Hay. Con un alicate. Vamos a sacar un diente con una uña. Una uña, no, acá no hacemos este tipo de cosas. Así que vamos ahí a esperar el chat que nos dé un color. Un color. Puede ser el verde, el rojo, el amarillo. O la Tati también puede elegir un color para... ¿Sí? ¿Ya? Rojo. ¿Ok? Mira, rojo.
Ya, vamos a darle la oportunidad. Porque sabe deporte, sí. ¿Cachai? Ah, deporte, el rojo. La roja es de deporte. Ya. Listo, vamos entonces. Y si Oliver no contesta bien la pregunta, se va con una penitencia y todo tiene que ser mientras juegas. Acá el juego no se puede detener. Yo no estoy jugando. Y la pregunta... ¿Cómo no estoy jugando? No estoy jugando. Me desconecté, lo desconecté. ¿Qué pasó? ¿Me desconecté el mando? Me desconecté el mando. ¿Pero estáis seguros? Es porque sí, estáis perdiendo. Jugando. No, estoy jugando. ¿Cómo? Pero mira si tu control está funcionando. No, mira. ¿Viste? Mira qué tramposo es Diego. Aquí alguien me quería... Me dice, te pongo con Camerún y más encima sin el mando. Pero estabas jugando hace un montón de rato y lo sentiste. No. No había cansado de tocar el balón. Estaba bailando ahí. Si soy Camerún. ¿Qué voy a hacer? Me bailoteo ahí. Ya. Oliver, la pregunta dice así. Recuerda que esto es Tati quien eligió esto, así que cualquier cosa, para allá. Dice, ¿qué equipo fue el primero en recibir una roja en un mundial? Está bien la pregunta porque siento que está como demasiado amplia. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué equipo fue? Mi papá sabría, fijo. ¿Qué equipo fue el primero en recibir una roja? ¿Puedes llamar a tu papá? Uruguay. Equivocado. No sé, sentí, ¿equivocado? Como... Sí. Equivocado. Ah, pero equipo, no país, po. En realidad tiene toda la razón. Acá está mal hecha la pregunta. A ver, espérate. Mira, porque dice que equipo y la respuesta es un país. En ese entonces se nombraba como equipo. Entonces, en ese tiempo se nombraban equipos. ¿Quién es mentiroso? Sí, eran equipos. Antes eran equipos. Sí, eran los equipos de fútbol de todo el mundo. Equipos. Solo equipos. Se la... Sí, falló, sácale un reto. Sí, igual fallaste, ya, pero ya falló. Está bien. Pero está bien. Chile. ¿Chile? Sí, Chile dice por tocar al árbitro. No sé. ¿En serio? Yo acá voy a pecar de ignorante porque yo estoy leyendo la respuesta en este caso. No voy a decir si es real o no, pero asumo que el equipo de producción revisó el Wikipedia. ¿Ah? Ya. La penitencia para Oliver, pero tiene que ser jugando. Si yo no sé por qué. Sí, sí, sí. Yo no quiero tener tiempo para que pueda escucharme. No, sí, esa es la idea, pues. Desconcentrar a Oliver lo que más puedas para que tú puedas ganar. Sí, a mí ya me hicieron un reto, estoy jugando con la cruceta y no con el diálogo. Ya. Mira, dicen, no Chile, no tire cualquier, dicen, en el 74. Saludos a Tati, una saca bailando. Chile y fue Caselli. ¿En serio? Ya, Comodín, eres el presentador. Tú nos tienes que hacer preguntas a nosotros y hacer el programa. No, pero eso fue la counter. Porque yo estoy jugando, ¿cómo hacer una pregunta? No sé, pero ahora, Oliver, tú tienes que jugar mientras eres el presentador, así que yo me voy a quedar acá esperando las mejores preguntas de parte de... Haznos una pregunta a nosotros. Sí. Bueno, nosotros a ver... Pero no, tienes que empezar presentando el programa. Ya. Primero, y después nos haces las preguntas respectivas. Perfecto. A ver, No sé por qué ahora estoy con el micrófono en mano. Ah, voy a cantar. Ya. Oliver, entonces, tú eres el presentador. Bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Uno versus Uno. Aquí estamos con nuestros amigos. Gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Para el programa. Oye, estoy súper contenta de que me hayan invitado al fin. Sí, igual. La verdad es que nosotros habíamos pedido harto que nos invitaran a este programa. Sí, bueno, hoy es el día y vamos a pasarlo muy bien. Espero que puedan pasarlo excelente. Y aquí, en este caso, ustedes dos van a tener que jugar. Y mientras yo le voy haciendo las preguntas. ¿Les parece? Mira, me hizo la carta trampa. La carta trampa. Mira, ahí dice, hola, mándale saludos a Loli. Mi sueño es ser actor y actuar con él y demás actores chilenos. Mira, abrazo gigantesco para ti. ¿Cómo? Oye, bueno, aquí estás jugando entonces, chiquillo. Oye, cuéntenme. ¿Sí? ¿Cuál era su sueño de chicos? Mi sueño de chicos era ser un superhéroe. ¿Un superhéroe? Sí. ¿Qué superhéroe? ¿Qué sube el poder? Spider-Man. Spider-Man. Telaraña. Telaraña, ya. ¿Sí? ¿Tú? Tuve mi figurita de chiquitito. Mira. ¿Tú, Dani? Mi sueño de niña era ser veterinaria, la verdad. Sí, eso siempre... ¿Cuál soy yo? El rojo. ¿Cierto? Porque yo... Sí, no, ese era mi sueño de verdad. Mi sueño de verdad era ser veterinaria, pero la verdad es que no fue. Pero mi hermana sí lo es y yo vivo mi sueño a través de ella. Perfecto, bueno. Sí, vivo mi sueño a través de ella. Pero quizá otra sí. Oye, pero ya, cuénteme algo. ¿Un sueño frustrado que hayan tenido? Pucha. Que hayan querido hacer como Dora aquí. Sueño frustrado. Skater. Pero ¿por qué skater? Tony Hawk. Yo patiné harto tiempo. Patiné mucho tiempo. ¿En serio? Sí, andé mucho en skate. Mira. La Thrasher. Sí, pues la Thrasher sí la vi. De hecho, yo quiero confesar aquí que yo soy... No, yo soy como el niño meme, el de la polera, así, ¿cuánto has surfeado tú? Bueno, sí, me subí alguna vez a un skate y todo, pero es que la polera no era mía originalmente. Yo patiné harto tiempo. Pero quería confesarme. Saqué hartos trucos. ¿Cómo cuáles? A ver. De hecho, pase por favor el skate acá, tenemos... Ah, no, aquí yo no soy la presentadora. Como alguno, no sé, flip,
Oye, otra pregunta. Es que no sé jugar, Oliver, me estoy poniendo en... No puedo. ¿Entrevista de juegos? Sí, ¿entrevista de juegos? Es que no estás haciendo trampa porque el entrevistador también juega, po. ¡Tramposo! ¿Sí? ¿Por qué no estás haciendo jugar en los invitados los porque dos juntos? Porque nos hizo caer en su trampa, ¿viste? Es tan buen actor. Entonces, esto es doble dificultad. Yo tengo que hacer el programa y además jugando. Sí, pues. Pero si nosotros cuando jugamos de a tres, estábamos todos jugando y presentando. De hecho, no hay problema. Ya, oh, ok, no hay problema. Ya, pues, entonces. Cuénteme cuál. Llamado es telefónico, su... estoy haciendo llamado telefónico. Vamos a ponerle pausa acá y le vamos a hacer otra pregunta. Sí, vos que elija otro color y otra pregunta y a ver si le sale otro reto porque ya nos toca a nosotros que sufra él. Estamos sufriendo acá. Pero si tú estás sufriendo. Sí, pues. ¿Pero y por qué? Porque estoy jugando y tengo que hablar. Entonces yo quiero ganar. Pero si Motaro, tú eres streamer, tú puedes hacer las dos. Oye, pero igual podría ser ahora que la gente decida el color. ¿Ya? Bueno, ya. A ver, gentecita del chat. Elijan un color ahí. Ah, no, pero tú tienes que pedirlo. Si yo, hasta que no salga otro reto, no, él es el conductor. ¿No sabes qué? Ah, yo soy el conductor. Sí. Ya, perfecto. Entonces ustedes ahora van a tener que responder una pregunta y si pierden van a tener que hacer el reto. Quiero el verde. ¿Le parece? Para que sea el como verde, una de si es posible. ¿El si verde? Conductor. Perfecto. Sí, vamos verde, a ver el verde. Favor, permiso. Vamos a traer. Queremos el verde. A ver, si nos vamos a ver cómo estamos. Uno responde, ¿no? Los dos. Sí. No, él da la respuesta. Se te sabe la respuesta. Respuesta doble. Ah, ya. Somos dos invitados, dos respuestas. Ah, ya. Me gusta. Ok. Ya, gracias. Aquí está. Sí, pues doble respuesta. Ya, y tenemos el apoyo del chat igual que también. Nos la ahí. Pregunta. El apoyo de producción, el apoyo de Google, todo. Sí, ya, a ver. A ver la pregunta. A ver la pregunta. No, pero tiene que responder uno. Ya. ¿Quién ya. responde? No sé, pues el primero que responde. El primero que responde. Sí, no. El primero que da una respuesta de aquí, pues. Es que usted, ya. ¿Cómo se llama el erizo archirrival de Sonic? ¿Archirrival de Sonic? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dilo no? ¿El Knuckles? Sí. ¿No? No, Karen. ¿No? ¿No? Shadow. ¿Shadow? ¡Ay, era Shadow, verdad! Bueno, tiene que hacer un reto. Entonces ¡un reto! Nos vamos al color azul, gente, porque tendrán que... ¡Un reto! Sí, todos se vuelven. ¡Un reto, dice! Quedamos como ¿ven? Estúpidos. Esta penitencia, uno puede ser inteligente porque esta penitencia puede hacer que después ellos también puedan tener la penitencia. A ver, ¿de qué va la penitencia? Vamos, la penitencia dice así. No me gusta esto. Supone que yo tengo que estar dando las penitencias. Uno de los conductores. ¿Ya? O sea, tú. Tú. Será tu mano izquierda. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo es tu mano izquierda? Lo que pasa es que en realidad uno ustedes no. Ustedes tienen que ser dos. Ustedes tienen que ser dos conductores. Tiene que ser otro, otra penitencia. Otro. ¿Tiene otra penitencia. Ya. Cambio. Ahora sí. Oye, cuesta. Oh, se costó porque debe ser buena. A ver. A ver. Ya, Motaro. ¿Por qué se ríe antes? Tendrás que jugar con el control dado vuelta. Fácil. Perfecto. Estoy chiquitito. No, perfecto. Ya. Pero también tienes que seguir jugando, Oliver. Sí, sí, sigo jugando. Ya, y le devuelvo el... Ya. Ah, todavía tengo que seguir como conductor. No. Puedes seguir ya en tu rol de gana. Le gano a Motaro. Sí. Te voy a hacer un gol así y te va a dar. No, me muero. Yo me retiro de acá, me voy del programa y me retiro del fútbol y de todo lo que. Me retiro de todo. Oye, ¿y nunca te ha picado como el bichito de volver a propósito de fútbol a volver a jugar? Bueno, juego todos los días, yo creo, fútbol, de verdad. Tengo un equipo. Bueno, colecciono camisetas de fútbol. Tengo como 30 camisetas de fútbol de diferentes equipos del mundo. Con mi familia tenemos un equipo también, que tenemos el nombre de nuestro equipo se llama Coca Amigos. Y ahí nosotros jugamos partidos como 3 veces a la semana y nos mantenemos siempre jugando. Pero así como volver a hacer, como volver al fútbol en sí, yo creo que no, yo creo que ya pasó esa etapa. Ya no estoy en la edad, ya tengo 21 años y como entrar es difícil, no sé qué vaya. Dice, ya no tengo la edad y nosotros es acá pudriéndonos. Es que igual no está hablando de fútbol. Es que sí, no hablando de fútbol, entonces, porque claro, sí. Preguntan ahí en el chat, es difícil entrar, hay que entrar de chiquitito. A los 16 años puede ser como máximo. ¿Del Gran Colo Colo tiene polera el estimado? A ver. ¿Cómo? Preguntan ahí en el chat, ¿del Gran Colo Colo tiene polera? Sí, tengo una que me regaló un jugador de Colo Colo. Mira. El privilegiado. Haciendo trampa. Sí. ¿Pero por qué haciendo trampa? ¿Le regala a alguien de un jugador? Mira, regalo. Es que veía la teleserie y me dio bien con esas él. Son las perks de... ¡Oh, qué golazo te hice! Te dejó ahí. ¡Oh, estamos como payasos! ¡Qué golazo! Sí, mira. Oye. Yo necesito decir algo. Camerún, mando al revés. Me desconectaron el mando. Me están boicoteando el programa. ¿Qué está pasando acá? Sí, pues me dice amigo de uno de los jugadores de Colo-Colo, Luciana Regada, que actualmente está jugando en Atlético Paranense allá en Brasil. Entonces él me regaló, me acuerdo, la camiseta. ¿Qué equipo eres? ¿Qué equipo Phantom, soy yo? Sí. Colo-Colo. Colo-Colo. Sí, de nacimiento.
Mira, mucho aplauso. Sí, de hecho ahí el estudio se emociona. ¿Y ustedes de qué equipo son? Yo de la U de chiquitito, mi tío me llevaba el partido y todo. Sí, tenía su tatuaje de la U acá. ¿Y de equipo de fuera? Como en el mundial. Boquita. Ah, de afuera. Boquita. ¿Equipo de afuera? Sí, Boquita. ¿Boquita tu Bolívar? ¿Sabes que a mí siempre me gustó? A mí siempre me gustó el Barcelona. Ya, el Barcelona. Siempre, pero hay mucha gente que es de Real. A mí actualmente me gusta más el Real Madrid que el Barcelona. Pero en el tiempo que estaba la MSN, el tridente de Messi, Neymar y Suárez, la verdad es que ese era mi equipo favorito. Me gustaba cuando estaban esos clásicos de Real Madrid-Barcelona con el tridente del Real Madrid que estaba Gareth Bale, Benzema, la que es así, Cristiano, nada, en el otro pero Messi, increíble. Pero me encantaba ver esos partidos, pero siempre me gustó el Barcelona. No, lo que pasa es que el chat No, lo que pasa es que yo siempre, creo que lo he comentado en otras ocasiones, nunca tuve, en mi casa no se veía fútbol. Ya. Entonces no tengo cultura de fútbol, claro. Entonces si tú me preguntas de qué equipo soy, entonces siempre paso. Guachipato. Guachipato. Wonders. Guachipato le tiraba. Cobreloa, no sé, Cobresal, cualquiera. Pero Camerún. Aguante Camerún, aguante Camerún. Pero sí, pero debo decir que la final de los Panamericanos entre Chile y Brasil la sufrí porque yo estaba en el Estadio Nacional porque estuve trabajando todos los días en los Panamericanos y justo cuando salimos estaban dando el partido y estaba la gente así, pero ya histérica con el tema de los penales y yo también me pongo histérica con... No, debe ser. Oye, ¿y no se emocionaron cuando ganó Chile la primera Copa América? Sí. Sí, yo estaba en la oficina. Yo, para que ustedes sepan, yo trabajé en oficina de persona adulta, responsable. ¿Era normal? Era una persona normal. No sé si normal. Raro. No sé si normal, pero... Y yo me soy acuerdo, shiny. Tú eres un shiny, un Pokémon shiny. Y me acuerdo que pusieron las teles en la oficina y ya, la pega se fue. Pero no, chao, nadie la pescaba. Y ahí viendo, sí, la sufrí. Qué buena, entretenida. Oye, ¿qué me puso en la pizarra de producción? Perdón. Ah, yo no. Estoy es que, ¿saben qué, cabros? ¿Qué? Cabros, Tati. Gente del chat, dígame. Hemos llegado casi al final del programa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Se pasó volando, así que antes obviamente de ir, porque eso vamos y después volvemos, ¿cierto? Ya. Entonces antes de irnos, porque no nos vamos ya, chao, Oliver, que estoy súper, vamos a ir a una pequeña mención y volvemos ahí ya con la despedida de nuestro tremendo invitado, así que no se vayan. No se vayan. Todos los lunes disfruta de un 40% de descuento en Papa John's pagando con tus tarjetas de crédito BCI en compras presenciales y en línea. Recuerda que para compras en línea debes ingresar los 6 primeros dígitos de tu tarjeta de crédito BCI como código de descuento al momento de pagar. Revisa todos los detalles en bci.cl/beneficios. Estamos de vuelta con más Uno versus Uno en estos últimos minutos que nos quedan de programa. Y bueno, te queremos agradecer mucho por el tiempo. Obviamente sabemos que estás bien ocupado con todos los proyectos, pero igual me gustaría ahí que le contaras a la gente qué se viene para Oliver en lo que queda este año y ya a caras del 2024. Sí, bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación. Lo pasé súper bien, se pasó volando. Estuvo muy divertido. Agradecerle también a la gente acá en la producción que está dando todo aquí un aplauso para ellos. Y nada, agradecido de la invitación y qué se viene para a mí para el futuro. Uh-huh. De momento no lo sé. voy a egresar ahora de mi carrera de teatro este año, ya en diciembre egreso y ya me podré titular como actor profesional. Entonces, así que contento de lo que se viene. Y bueno, sigo grabando también la teleserie. De momento estoy con esas dos cositas a full. Tíranos un spoiler. A ver, no se puede. Voy a aparecer esta semana de nuevo con sorpresas. Sí, porque mucha gente me pregunta, oye, ya no aparece más la teleserie, ya no vas a aparecer. Ya no vas a aparecer. Y sí, voy a aparecer. Voy a aparecer más pronto que nunca. Así que vamos a volver a revolucionar también ahí un poco el elenco, o sea, la historia. Así que ahí para que estén atentos y vean la teleserie y que lo pasen bien, disfrútenla, que está hecha con mucho cariño para ustedes. Y nada, ahí pueden seguirme también en mis redes sociales, voy subiendo siempre cositas de la teleserie, grabaciones, detrás de cámara. Y bueno, en TikTok también, que voy haciendo humor de repente con mi polola también, con mi familia. Así que nada, abrazo gigantesco a todos y abrazo también a ustedes. Muchas gracias por la invitación y espero vernos. ¿Las redes sociales?
Estaban ahí, estaban en gráfica. Sí. Está todo ahí. Oye, pero que usted cree que esto es un programa de guarda. No, era para ponerte a prueba. No, ay, ¿quién es? Era para ponerte a prueba, a ver si sabía y un poco de... Ah, sí sabía, si estaba atento. No, de nuevo, muchas gracias. Te deseamos todo el éxito en lo que se viene ahí. Siempre vamos a estar viendo lo que pasa con tu vida también ahí actoral. Ahí todo lo que haces con Tati. Así que muchas gracias a los dos por estar presentes. Y también agradecer a todos ustedes que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Uno versus Uno. ¿Algunas palabras de cierre, don Motaro? ¿Se va a ir corriendo a Rancagua ahora? No, la pasé genial. La pasé genial, me divertí mucho. ¿Y por qué te sale? No me gustó que me hayas dado nada. Nos dieron vuelta al mando, nos cambiaron. Quiero aprovechar de mandar un saludito a toda mi familia. Un besito a la familia Borner y a la familia Cerda. Besito gigantesco. Y también a mi mamita, que es la mejor, a mi papá también, a mi polola, a mi abuela. Y a toda mi familia, que son los mejores, a mi tía, todo. Y a mi equipo de fútbol, Coca Amigos. Está lloviendo acá. Está lloviendo. Se puso a llover. Pero sí, bueno, ahora la Motaro se va corriendo de Rancagua. ¿Hace stream usted hoy día? Me está poniendo presión. Ya, que prende stream, dígale que prende stream. Sí, bueno, y con eso nos despedimos. Sigan las redes sociales de BCI, sigan las redes sociales de Nexoplay. También sigan ahí todo lo que tiene que ver con el canal de BCI, porque tenemos muchos programas muy entretenidos para ustedes. Y nosotros nos vemos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada, porque ahí les vamos a dar la sorpresa a las 19 horas, por supuesto, aquí en el canal de BCI. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Bye.